Bueno, vamos a comenzar con esto. Es prudente de mi parte el yo decirles a todos ustedes que yo me siento con plena confianza de los desarrolladores de Shiba Inu. ¿Por qué? Porque miren esto que ha sucedido en estos días. Los desarrolladores de Shiba Inu están sometiendo una queja básicamente a CoinMarketCap. ¿Por qué? Porque ellos no han actualizado el número de suministro total. Y les voy a leer, les voy a traducir este tweet que es muy importante y lo voy a utilizar como información en este video, porque tenemos que estar al pendiente de todo lo que sucede en Shiba Inu, ya que somos inversionistas. Si usted está viendo este video es porque usted es un inversionista en Shiba Inu o está a punto de ser uno de ellos. Miren esto. Cuando se dirigen al Shiba Army, se dirigen a los inversionistas. Y miren lo que dice. Dice, no hemos dejado de trabajar para asegurarnos de que CoinMarketCap proporcione respuestas con respecto al problema de la circulación. Como muchos informaron anteriormente, ¿ok? Y esta respuesta que están poniendo aquí es la respuesta que declaró CoinMarketCap, que dice básicamente un error causado por la migración del equipo de ingenieros a una nueva infraestructura está provocando que las cifras de circulación estén erróneas. Y me gusta esto, porque los desarrolladores de Shiba Inu están tomando acción y están protegiendo su protocolo, y esto es algo muy 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 positivo, porque sabemos de que hay desarrolladores que crean monedas y no les importa a la larga, y esto es algo muy positivo. Ellos están al pendiente de Shiba Inu, y miren lo que ha sucedido. Luego del reporte de la falta de actualización de las monedas, del suministro total de monedas, CoinMarketCap, como podemos ver aquí, CoinMarketCap rápidamente actualizó el número de suministro total de monedas. Como podemos ver aquí, ahora está en 589 trillones. Como sabemos, hay un aproximado de 410 trillones de monedas que han sido quemadas. Esto es lo que quiere decir esto. Aquí está la prueba. Miren, básicamente dice the amount of coins that have been already created minus any coins that have been burned. Lo que quiere decir es la cantidad de monedas que han sido creadas menos la cantidad de monedas que han sido quemadas. So, por esa razón es que este número es sumamente importante, porque antes la cantidad que ellos presentaban eran la de un cuatrillón de monedas de suministro total, y todos sabemos que ese no es el suministro total correcto, ¿ok? Eso es muy importante, y esa parte me gustó muchísimo. Miren esto, les voy a enseñar otra cosa más. Este website fue creado por una tercera persona y no por los desarrolladores de Shiba Inu. Miren esto, él está clamando de que solamente existen 394 trillones de monedas de Shiba Inu. Esto es totalmente erróneo. Yo no confío en este tipo de website que son creados por terceras personas. Y miren, obviamente se quiere lucrar tomando ventaja de que, oh, dónenme o cómprenme comida de perro. Esto es un método bien, bien simple, bien tonto hasta cierto punto, y él está tomando ventaja sobre esto. Pero, pues si acaso ustedes no sabían, les quiero informar, yo informé esto, este dato, en mi video más reciente, que hablé un poco de Now Payment. Now Payment es un método de pago que Shiba Inu está utilizando para la compra y venta de los NFTs, y también ellos se encargan de hacer las quemaduras fraccionarias, y también Shopify está utilizando este método de pago para poder pagar con Shiba Inu. Estos son grandes noticias, y poco a poco estamos viendo de que el proyecto se está desarrollando poco a poco, pero yo prefiero irme a la fuente directa para poder obtener números que sean precisos y que sean los verdaderos, y les voy a enseñar cuál es esa herramienta, esa fuente que yo utilizo.
Y la fuente, herramienta de la cual les estaba hablando es básicamente el website de Shiba Inu. Aquí hay tanta información por la cual podemos aprender del protocolo y cómo ellos están desarrollando el mismo. Hay tanta y tanta información, de veras que sí. Miren, quiero aprovechar y tomar ventaja de esta oportunidad de que si usted va a seguir cualquier protocolo, siempre vaya a la página y localice los enlaces de sus plataformas sociales, porque esto va a evitar de que usted, si no utiliza este método que le estoy aconsejando, pueda terminar en una plataforma social que sea una incorrecta o que sea una que es una imitación, una fantasma de que un tercero haya creado para confundir y lucrarse y hasta cierto punto crear cierto tipo de scam. So vaya directamente al portal de el website directo de del protocolo que usted está investigando. Esta es la parte que les quiero mostrar. Esto es una auditoría externa de una compañía aparte que hizo, que hace las auditorías de Shiba Inu. Esto es muy importante, ¿okay? Muchísima información sobre Shiba Inu. Podemos ver aquí a los, ¿cómo se dice? En español, los tenedores de Shiba Inu o los famosos holders. Mi gente, estamos a punto de llegar a 1,000,000 de holders. Esto es una información gigantesca. Aquí tenemos el enlace directo de la cuenta de Black Hole, que ya en esta cuenta hay más de 410 trillones de monedas quemadas. Y los que les quiero mostrar es aquí, le da market y aquí vamos a tener un número exacto, casi exacto, de las monedas que están en circulación, que son de 550 trillones de monedas. Yo prefiero utilizar este tipo de website, que es una auditoría, que son números precisos. Como contable, todo es algo que yo utilizo. Yo no voy a utilizar un website que creó alguien solamente para lucrarse y engañar a las personas, que obviamente no son 394 trillones de monedas. Este es el número preciso, 550 trillones de monedas, ok. Este número yo lo voy a estar utilizando en mi tabla de Excel, pero les quiero mostrar otra cosa más. Miren esto. Esto fue una petición que encontré en el internet. Este website es bien conocido para este tipo de peticiones y en esta ocasión están pidiendo solamente 15,000 firmas. Esto es un poco bajo el número. Yo estoy seguro de que si piden 100,000 firmas lo van a lograr. Y es bien sencillo de llenar. Aquí usted pone su información. Y luego que pone su información, le da este botoncito y se envía la petición. Y es bien sencillo de llenar. Y es confiable, sobre todo. Yo la he utilizado antes y yo la recomiendo. Así de sencillo. Miren, ¿cuál es el propósito de esta petición? Es pedirle a los desarrolladores de Shiba Inu a que creen una política de quemadura sustancial, gigantesca, a largo plazo. ¿Cuál es el objetivo principal? Es que haciendo este tipo de quemadura, obviamente va a reducir el suministro total de monedas, que lo que va a ocasionar es que va a atraer a más inversionistas, aún más de los que ya somos, ¿verdad? Y va a través de ese aumento de inversionistas, se aumenta la demanda, que es lo más importante que todos queremos, y se va a convertir la Shiba Inu en una criptomoneda que sea estable. ¿Y qué quiere decir eso? Que se puede utilizar como un método de pago viable a nivel mundial, mi gente, que esto es todo lo que nosotros deseamos. Si llegara a un dólar, reducimos el suministro total drásticamente, se convierte en un dólar y todos los que tenemos millones de monedas de este tipo nos convertimos en millonarios instantáneamente, mi gente. Esto es una petición que si usted no la ha firmado, le sugiero a que lo considere y lo haga. Vamos a darle duro a los números, que esa es la parte que a mí me fascina. Yo sé que a todos ustedes de igual manera. Vamos a darle duro a los números. Bueno, mi gente, aquí estoy en CoinMarketCap y Shiba Inu se encuentra en la posición número 10. Con un precio de, después del punto de 4 ceros, es de 6.45, que este es el número que voy a estar utilizando. Ahora acaba de cambiar, pero voy a utilizar 6.45. Tiene un market cap de 35.4 billones. Tiene un market cap diluido de 38 billones. ¿Por qué es más alto? Porque están utilizando la matemática, utilizando el suministro total de moneda, que es de 589 trillones. Monedas en circulación es de 549 trillones, que este es el que utilizan para hacer el market cap regular. So, les muestro esto porque voy a hacer unas matemáticas y quiero que las puedan entender mejor. Y vamos a darle duro ahora a la tabla de Excel que siempre utilizo. Vamos a darle duro. Vamos allá.
Bueno, mi gente, es justo y razonable de que yo compare a Shiba Inu con Dogecoin, porque Dogecoin alcanzó una capitalización de mercado cuando su precio por Dogecoin fue su máximo. La capitalización de mercado fue de 98 billones. Yo la voy a redondear a 100 billones de dólares. Aquí es la cantidad del suministro total de monedas, que antes era un cuatrillón y ahora es 550 trillones. Aquí vemos de que yo puse 400 trillones. ¿Por qué? Porque yo me siento confiado en decir de que los desarrolladores de Shiba Inu muy fácilmente pueden hacer una quemadura de 150 trillones de monedas de Shiba Inu. Y vamos a estar jugando con las capitalizaciones de mercado de acuerdo a esta supuesta quemadura que puede suceder, que va a disminuir el suministro total de monedas de 550 trillones a 400 trillones de monedas si los desarrolladores de Shiba Inu llegaran a quemar 150 trillones de monedas, ¿ok? Precio actual, como les dije, .000645. Puse la inversión inicial de $1,500 porque esa fue mi inversión inicial de $1,500, pero no fue a este precio. Luego les voy a poner el precio que yo invertí para que vean la ganancia que he tenido hasta ahora. Y si hacemos esta inversión a este precio actual, inversión inicial, vamos a poder obtener 23.2 millones de monedas de Shiba Inu. Aquí ponemos la capitalización de mercado de 100 billones. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y aquí se va a generar en esta área los posibles precios futuros. ¿Ok? Boom. Esto simplemente lo que yo estoy haciendo es un descuento para poder minimizar la capitalización de mercado. ¿Ve? Como pueden ver, en vez de 100, pues serían 75, 50, 25 billones de dólares. Aquí están las cantidades que estoy haciendo los descuentos. Y aquí está. Cada línea de esta significa que esta es la matemática del supuesto precio futuro que Shiba Inu puede alcanzar. Vamos a hacerlo de la manera más conservadora. Esta sección aquí es la manera más conservadora, que significa de que si Shiba Inu llegara a alcanzar, ¿ok?, a alcanzar los 100 billones de dólares en su market cap, sería de que estoy utilizando esta cantidad de aquí, y si alcanza esto, nos va a dar esto que está aquí. Eso sería, se comería un 0 y llegaría a 18. So, vamos a poner esa cantidad aquí. 0.123018. Boom. So, ¿qué sería? Esa inversión inicial, vamos a poder obtener una ganancia de $2,686. Ganancia en por ciento, 179%. Ganancia más inversión sería de $4,186. Ok. Estoy utilizando la capitalización de mercado que yo estoy proyectando de 100 billones de dólares. Vamos a ir a pensar de que supuestamente ellos hacen la quemadura y logramos disminuir las monedas a 400 trillones. So, vamos a quitar este 18 y ponemos 25. Ok, mírenlo aquí. So, más o menos se queda más o menos en la misma área de una ganancia de $4,000, ¿verdad? Como pueden ver. Pero, ¿qué tal si usted fue como yo? Que usted compró mucho más económico esas monedas de Shiba Inu. Mi gente, yo las compré en 11. Y aquí vemos mi ganancia. Si Shiba Inu se llegara a comer otro 0 y llegara a 25, mi ganancia sería de $32,000, mi gente. $32,000. Ganancia más inversión, $34,000. Y aquí está la ganancia en porcentaje de 2,173%. Ok. Si vemos aquí, yo solamente estoy elevando la capitalización de mercado a 100 billones de dólares, mi gente. ¿Y qué pasaría si Shiba Inu llegara a los 200 billones de dólares? Vamos a ponerle aquí 200 billones de dólares. 200 nada más, porque no quiero exagerar. Dios mío. 200. Aún continuaría con 3 ceros, pero vamos a ponerle aquí los 36. 1, 2, 3, 36. Boom. Yeah. Oh, yeah. Sería entonces una ganancia de $47,590. Pero si usted está comprando ahora, ¿verdad?, que sería de 4 ceros. 6,45.
Boom. Serían $6,872, mi gente. ¿Puede Shiba Inu alcanzar un centavo? Vamos a ver. ¿Cuánto sería eso si Shiba Inu alcanzara un centavo? Utilizando el suministro total de monedas, que es de 550 trillones, eso quiere decir que Shiba Inu, si alcanzara un centavo, déjeme eliminar esto para no confundirnos, un centavito, mírenlo aquí, sería entonces un market cap de 5.5 trillones de dólares. ¿Puede Shiba Inu alcanzar un market cap de 5.5 trillones de dólares? Si esto llegara a suceder, entonces Bitcoin tiene que tener un market cap fácilmente de ¿cuánto? De 15 trillones, de 10 trillones, de 20 trillones. Esa es de la única manera que yo puedo pensar de que Shiba Inu pudiese alcanzar eso. Si llegara a ocurrir una quemadura, entonces el suministro total de monedas fuera solamente de 400 trillones de monedas, ya es un poquito más viable, más realista, de 4 trillones de dólares en el market cap. Si Shiba Inu llegara a alcanzar ese centavo y una inversión inicial, oh my god, una inversión inicial de $1,500 al precio actual sería una ganancia de $231,000, mi gente. Esto está buenísimo. Ganancia más inversión, $232,000, ok. Y ganancia en porcentaje sería en 15,404. Pero ¿cuál sería mi ganancia? Acuerden que yo compré en 11. Fueron 4 ceros, 11. Ta 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 tan. Boom, $1,300,000. Dios mío, si esto fuera verdad. Mi gente, mientras menos monedas tengamos disponibles, mucho más fácil es para nosotros de que Shiba Inu alcance el centavo. Yo dudo gigantescamente de que alcance un dólar con esta cantidad de monedas disponibles, y mucho menos con esta cantidad de monedas disponibles. Aquí tienen precios de posiblemente Shiba Inu pueda alcanzar, dependiendo aquí el market cap que pueda tener, ¿verdad? Pero vamos a mantenerlo a 100 billones de market cap para hacer algo más realista, ¿verdad? Y cambiamos el precio aquí. Le ponemos 3 ceritos. 18. Boom. Yep. Ponemos el precio actual aquí de 6.45. Entonces serían, aumento los ceritos para que se vean. Ahí. Yep. ¿Qué ustedes piensan de este análisis que estoy haciendo con todos ustedes? Y si se fijan, aún así no alcanza los 100 billones de dólares. Aquí, como podemos ver, aquí se mantiene en 72, que sería el doble. Ya Shiba Inu se puede comer otro cero, como podemos ver. Oh, sí. Ya, porque en la actualidad Shiba Inu tiene un market cap entre los 33 y 35 billones de dólares. Oh, sí, Shiba Inu se puede comer otro cerito más. ¿Qué ustedes piensan, mi gente, sobre este análisis? ¿Cuántos ceros Shiba Inu se puede comer? Déjenme saber su opinión en el área de los comentarios. Cualquier pregunta, ya saben, depositen en el área de los comentarios. Estoy contestando todos sus mensajes. Son muchísimos, pero los contesto de la manera más rápida posible que pueda. Y estoy súper contento por el apoyo que me están dando. Nos vemos en el próximo video, mi gente. Como siempre, me despido. Bendiciones, éxitos y ¡peace!